En situaciones, compañera y compañeros, como la que enfrenta nuestro país, el Instituto juega un papel muy relevante para coadyuvar en este ejercicio del derecho a saber de las personas, de lo que realmente está ocurriendo en nuestro país y del trabajo que vienen desarrollando las autoridades sanitarias. Desde nuestro ámbito de competencia, como organismo garante de esta prerrogativa fundamental para el ejercicio de los derechos humanos, continuemos promoviendo el derecho a saber como herramienta para contar con una sociedad más informada, con mayores elementos para tomar decisiones y mantenerse a salvo. Hagamos lo propio y seamos eco de que generemos información oficial, verídica y confiable. El INAI ha mandado una serie de mensajes, de recomendaciones, de directrices que deben de seguir, pues, los que son los sujetos obligados, tanto del sector salud como del sector particular, y también dando a conocer los derechos que la Ley de Protección de Datos Personales le da a los particulares, y que este instituto es el competente para conocer cualquier, digamos, violación a esto, a este derecho. El INAI seguirá trabajando, seguirá garantizando sus derechos bajo, obviamente, las limitaciones y las condiciones que den las circunstancias, que, como sabemos, son cambiantes y seguirán siendo cambiantes. La historia reciente nos demuestra que, por ejemplo, los casos de Singapur, los casos de Corea y los casos de China, tener información pronta, confiable, que se genere en el instante sobre algunos elementos básicos, puede hacer la gran diferencia. Tenemos la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, que son competencia del INAI. Busquemos solamente fuentes oficiales nacionales e internacionales. Nosotros, como órgano garante, estaremos muy al pendiente de esta situación. También en la página habrá información importante para consulta en estos temas.